Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. El pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en él, en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente cercó un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo: También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, por el niño Santiago Salinas y por la familia Pacheco Sánchez, para que estén bien de salud, se encomiendan a la Virgen de los Remedios. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pedimos también por la salud y el trabajo de la familia Mendoza González, por la salud del señor Félix Mendoza y de la señora Liboria Cruz. Oremos al Señor, te rogamos, Señor. Pedimos también en acción de gracias para toda la familia Salinas Rodríguez. Y damos gracias a la Virgen de los Remedios porque para que los llene de salud y bendición. Oremos al Señor. Oramos, Señor. Pedimos también por la salud de la señora Estela Martínez Jiménez, que pide a Dios y a la Virgen de los Remedios por su salud y pueda seguir sirviendo en su comunidad como ministra en la catequesis, y también por su esposo, hijos, yernos, nueras, nietos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por el eterno descanso de Rufina Venegas, Mario Rodríguez, Francisco Jiménez, Guadalupe Reyes, Enrique Olivera, Hugo Cortés, Edilberto Olivera, Quintina Blanco, Gregoria Cortés, Juana Cortés, Gregorio Venegas y... ¿Quién escribió esta? Es para que Dios nuestro Señor perdone pecados y los tenga ya en su reino. Roguemos al Señor. Todo esto en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un signo fraterno de paz. En el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María en su advocación de los Remedios, merezcamos participar
en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Buenas tardes a todos. Thank you.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Vino repentinamente del cielo un espíritu. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.